licenciado, hablo para el licenciado y la licenciada. Ahora con nosotros, licenciado Eric Guerrero Rosas. A pesar de esa preparación, a pesar de esas ganas o ese talento para tener éxito,
no se ha tenido en México una muy buena preparación en cuestión de educación financiera. Entonces este congreso creo que es una buena oportunidad para que ustedes vayan tomando las bases, vayan tomando conciencia de la importancia de saber manejar la cuestión patrimonial, para que en determinado momento ustedes puedan crecer, puedan desarrollarse de mejor manera. Entonces muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, quiero comentarles que tengo ya 19 años trabajando como comentarista del noticiero Hechos de TV Azteca, que conduce mi compañero Javier Alatorre. Y una ocasión, platicando con él, él me preguntaba si después de tantos años de estar saliendo al aire en el noticiero, las personas me reconocían cuando me veían pasar por la calle. Entonces yo le dije que ocasionalmente, ¿no?, de repente, no faltaba quien me viera pasar por ahí, se sorprendiera y dijera: ah, mira, era uno de los peluchos que salen en el noticiero. Pero como él es muy bromista, él es muy espontáneo, les juro que me arrepentí mil veces de habérselo dicho, porque me contestó que era lógico que me sucedieran ese tipo de cosas. Pero ¿por qué lógico, Javier? Me dice: mira, la verdad, porque tú eres en persona, eres una mezcla algo extraña, eres una combinación algo rara. O sea, tú te me imaginas como si fueras una especie de un Shelly Legón, pero con el copete de Peña Nieto. Ya saben, los demonios de trabajar en televisión, ¿no? Bien, el objetivo de esta charla es presentarles a ustedes dos o tres puntos de carácter empírico muy importantes para tomar buenas decisiones en materia de inversión. Este es el marco previo, el marco general. Ustedes van a tener talleres con especialistas altamente calificados que les van a detallar, les van a hacer recomendaciones muy valiosas de la forma correcta de manejar el crédito, la cuestión de los seguros, que es también muy importante, en cuestión de inversión, en cuestión de ahorro. Entonces, el objetivo de esta charla en particular es presentarles a ustedes dos o tres puntos cruciales, insisto, de carácter empírico, que me ha tocado ver a mí en más de 25 años de experiencia como consultor y como conferencista de empresas de todos los tamaños, desde microempresarios hasta empresas transnacionales. Y he tenido oportunidad de conocer emprendedores en todos los giros. He trabajado con el sector ganadero, el sector turismo, he trabajado con banqueros, el sector asegurador, he trabajado con toda una gama de personas. Y lo que quiero transmitirles a ustedes entonces son, insisto, dos o tres puntos cruciales para el buen manejo de la cuestión financiera de carácter general. Entonces, como estos temas, ustedes saben, son complicados, son temas muy polémicos y también suelen desatar mucha pasión, si antes de entrar en materia, pues quiero hacer un par de advertencias que considero muy importantes. La primera advertencia, pues es recordar algo que por desgracia se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Nadie. Hay personas que, apoyados en sus títulos académicos, en su experiencia, en el éxito que han logrado en su vida, en esa misma medida se dispara su soberbia. Y son personas petulantes, chocantes, personas muy presumidas, personas que se sienten bordadas a mano, se creen la divina garza, creen que son una especie de seres iluminados superiores y están convencidos que su opinión está por encima de la de los demás, que es la única válida. Esta tendencia a la soberbia, por desgracia, es muy común en el ser humano. Vean ustedes lo que decía el gran filósofo René Descartes. Dice: no hay nada más equitativo y mejor repartido en esta vida que la razón. Todo el mundo cree que la tiene. Pero lo cierto es que si vemos las cosas fríamente, tenemos que reconocer lo siguiente. Nadie, por más títulos académicos, por más experiencia, por más éxito que logre acumular a lo largo de su vida, nadie, por más fregón que se sienta, tiene en sus manos el monopolio de la verdad. Entonces esto viene a colación porque lo que les voy a presentar a ustedes en un tema muy polémico que es la educación financiera, pues es mi muy particular forma de enfocar las cosas, es mi opinión y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. La segunda advertencia también es importante. Debido a que muchos de estos temas, es muy fácil apasionarse con estos temas, quiero dejar muy claro, por favor, que no vengo aquí con el ánimo ni con la intención de lastimar o de ofender las preferencias, las ideologías o las creencias de nadie. Yo respeto mucho la forma de pensar de los demás, porque como bien decía Antonio Gramsci, todos los hombres son filósofos. O para expresarlo en términos más modernos, ¿no?, todos los facebookeros son filósofos. Sí, ya saben ustedes que hasta el más despistado empieza el día con una sesuda reflexión en su muro, ¿no? Pero bueno, a lo que hacía alusión Gramsci es a que todos los seres humanos tenemos una inclinación natural por tratar de entender lo que sucede a nuestro alrededor.
Luego entonces todos emitimos opiniones, tenemos hipótesis, tenemos teorías, explicaciones. Pero lo que yo quiero dejar claro, por favor, es que voy a hablar en un tono muy directo, sin hipocresía, doblaje ni maquillaje, el mismo estilo que utilizo en televisión, pero no pretendo con estas opiniones lastimar o ofender la opinión o las creencias de nadie. Simplemente exponer mi punto de vista tal cual. Entonces, ya habiendo hecho este par de advertencias, ahora sí, entremos en materia. Y quiero empezar poniendo énfasis con un fenómeno que está muy a la vista de todos nosotros, pero que el no tenerlo en cuenta, no tenerlo presente, le ha costado la quiebra a personas incluso con un alto grado de preparación académica, con un alto coeficiente intelectual, o personas muy exitosas que se pueden venir abajo simple y sencillamente por no tener presente este principio básico. ¿A qué me refiero? Chavos, recuerden esto por favor, nunca lo olviden. Todas las economías capitalistas, o de corte capitalista como es la nuestra, todas las economías capitalistas, sin excepción, están sujetas a violentas fluctuaciones, a padecer ciclos de auge y de depresión, vivir momentos de reactivación, momentos de crisis, atravesar, como decían nuestros abuelos, etapas de vacas gordas y etapas de vacas flacas. Los mercados son, por su propia naturaleza en la práctica, inestables. Pruebas. Vean este gráfico del INEGI. Es impresionante, parece un electrocardiograma, ¿sí o no? Pero es simplemente cómo ha evolucionado la actividad económica en México, el mundo de los negocios, de 1980 a la fecha. Vean ustedes nada más. Hemos vivido momentos de auge, momentos positivos, optimistas, donde hemos tenido una muy buena tasa de crecimiento económico, donde hay hasta momentos de euforia en el mundo de los negocios. Sí, nada más para ubicar en contexto, ¿no? A finales de la década de los 70, principios de los años 80, a valor presente, en este momento el barril de petróleo mexicano anda promediando $100 el barril, en lo que va del año, $90. En esa época estuvo en $200 el barril. Entonces, a precio actual, entró muchísimo dinero a México, el gobierno derramó mucha lana en obra pública, la industria de la construcción estaba al tope, el entonces presidente José López Portillo decía, vamos a prepararnos para administrar la abundancia. Otra buena etapa de relativa prosperidad fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, finales de los 80, principios de los 90, se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, empieza a fluir una gran cantidad de inversión, y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari diciendo, vamos directo al primer mundo. Pero también, ustedes saben, hemos vivido etapas, crisis muy fuertes. La más reciente, quizá la que ustedes tengan más fresco en la memoria, fue el desplome del año 2009 con la crisis global. Ustedes saben, si Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía. Estados Unidos cayó menos 3.5% más o menos en ese año, México cayó más del 6%. Pero también tuvimos otra crisis todavía más grave que la del 2009, la economía en el 95, a raíz de una violenta devaluación en los últimos días del 94, cayó también muy drásticamente, cayó también más de 6%, porcentaje similar al del 2009, pero con la diferencia de que además, que fue lo que no sucedió en el 2009, se tuvo una violenta devaluación del peso frente al dólar, y el tipo de cambio se fue a las nubes. Y me acuerdo que un empresario desesperado, por cierto, potosino, era el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en San Luis, coincidimos en un vuelo de regreso, venimos en el avión hacia la Ciudad de México, y entonces me dice en esa época medio deprimido, esta crisis está tan difícil, que te juro que si mi mujer se fuera con otro, si yo me voy con otro, si yo me despego. O sea, hemos vivido crisis muy fuertes. Este es el movimiento clásico de una economía capitalista. Ustedes me dirán, oye, a ver, un momento, oye, no abuses del lenguaje, no seas exagerado, o sea, ¿cómo te atreves a generalizar, no? Y hay personas que incluso me han dicho, oye, no, esto es un fenómeno exclusivo de aquí. ¿Por qué razón? Dice, porque somos mexicanos. El típico acomplejado, ¿no? Que cree que es cuestión de raza, que cree que es una maldición que cayó sobre esta tierra. No nada más es cuestión de la economía mexicana dar tumbos y moverse por ciclos. Otra prueba. Vean otra vez esto. ¿Qué tenemos aquí? La tasa de crecimiento promedio de las economías de América Latina, el continente, cómo se ha movido la economía de 1990 a la fecha. Impresionante, es igual, dando los mismos tumbos.
etapas de auge, etapas de depresión, vacas gordas, vacas flacas. Los escépticos también me dicen, bueno, lo que tienes que considerar ahí es que se parece al fenómeno mexicano porque son economías latinoamericanas y en última instancia compartimos rasgos culturales comunes. Por Dios, esta no es cuestión cultural, es una cuestión económica, de mercado, de sistema capitalista. Entonces, la prueba más contundente que yo les puedo ofrecer a ustedes de cómo se mueve el sistema capitalista a nivel mundial es este gráfico que elaboraron economistas del Fondo Monetario Internacional hace 2 años. Vean ustedes nada más, tasa de crecimiento a nivel global y desglosada por continentes. ¿Cómo se ha movido la economía a nivel mundial del 94 a la fecha? Quieren ver Asia, quieren ver Oceanía, quieren ver Europa, quieren ver América Latina, cualquier continente. Y vean nada más, esta es la naturaleza del sistema capitalista, ir dando tumbos. No existe ninguna economía, solamente en los sueños de algún pensador, en algún escrito, una economía que vaya, el progreso sea constante y vaya hacia arriba. En ningún lado. Siempre va a haber tumbos, siempre va a haber etapas de auge, siempre va a haber crisis económicas. A tal grado, aquí hay una literatura muy apasionante, muy abundante en esta materia, pero me quedo con esta cita. El doctor Fred Harrison, economista inglés contemporáneo, un hombre muy visionario, ha pronosticado las 2 últimas crisis a nivel global. En uno de sus libros más recientes, vean la frase que suelta el doctor Harrison sobre esta naturaleza cíclica de la economía capitalista. Dice, el sistema capitalista no es capaz de enlazar o de conectar una fase de recuperación con otra sin antes pasar por el trauma de la recesión. Es decir, las crisis son de cajón. En cualquier foro empresarial donde las expectativas de repente están desbordadas, y ahorita viene otra etapa, ahora lo vamos a ver, del relativo auge con la reforma energética, va a caer mucha inversión, ya hay transnacionales que están moviendo y están pensando que viene un boom tremendo, ¿no? Entonces, cuando vienen las expectativas así muy fuertes, siempre les digo a los empresarios, señores, aguas, cuidado, cuidado, ningún auge, ninguna crisis son eternas. Y la crisis del 2008-2009 no fue la última. Y ustedes, chavos, como profesionistas, como padres de familia, van a enfrentar crisis más adelante. Entonces, ¿por qué pongo tanto énfasis en esta naturaleza cíclica del capitalismo? Porque los mexicanos somos muy exagerados. Solemos irnos a los extremos. Cuando viene una mala etapa, viene una etapa de crisis económica, siempre pululan como virus los pesimistas, los que ven todo negro. No, está de la patada, nunca vamos a salir, lo peor apenas está por venir. Uno les llega a decir, oye, cuando alguien dice, es que ya se empieza a ver luz al final del túnel. No, seguro es un pinche tren que viene para acá y nos va a volver a arrollar. Y entonces, ninguna crisis es eterna. ¿Qué pasa si uno se contagia de esa mentalidad pesimista en cuestión financiera, en cuestión de manejo del dinero? Pues uno está frito, porque cuando empieza, viene el repunte y uno tiene esa mentalidad tan cavernícola, pues uno deja pasar las oportunidades. Y entonces ya cuando uno se da cuenta, cuando ya viene la reactivación y uno se quiere subir al carril, pues ya se sube demasiado tarde. Ahora, lo contrario, eso es un defecto de la mentalidad en época de crisis. Pero ¿qué pasa cuando viene una buena etapa, una buena reactivación económica? He conocido profesionistas que las empiezan muy bien, hombres de negocios comerciantes, donde la caja registradora empieza a sonar, empiezan a firmar contratos y entonces se van del otro extremo. Del pesimismo exagerado, se van también al optimismo exagerado. Ya esta vez es diferente, viene una época muy buena, el país está blindado, y empiezan a actuar y empiezan a gastar dinero como si esta etapa de prosperidad fuera a ser eterna. Y entonces, de repente, cuando viene la crisis económica, no se imaginan ustedes la devaluación del 82, del 85, 94, el desplome del 2001, del 2008-2009. La cantidad de empresarios y hombres de negocios que casi llorando, que han perdido todo, hasta la camiseta en una crisis, me dicen, es que nadie pudo haber previsto esta crisis. Nos tomó por sorpresa. Y yo les digo, ¿sabe qué? Discúlpeme por lo que le voy a decir, pero lo tomó por sorpresa a usted, porque a usted se le olvidó este principio básico, elemental, de que el capitalismo se mueve por ciclos, que el capitalismo da tumbos, y que se van a vivir épocas de vacas gordas y de vacas flacas de cajón. Entonces el pecado que usted tuvo fue que no se supo preparar, se olvidó de este principio básico. Entonces, esto es lo primero, chavos, de naturaleza muy práctica, que quiero transmitirles. ¿Qué es muy importante no olvidar? Bueno,
aquí viendo cómo se mueve el sistema capitalista, pues simplemente tener en cuenta esto, ¿no? Aquí el problema no es saber si pudiera o no llegar a una nueva crisis, sino más bien tener una idea más o menos aproximada, nadie tiene bola de cristal, pero más o menos aproximada, de cuándo sucederá, ¿para qué? Para estar preparados. Y entonces una persona con una buena inteligencia y preparación financiera está consciente que ninguna crisis es eterna y ninguna una es para siempre. Y que ese capitalismo da duros. Hay que estar preparado. ¿Para qué? Saberse mover y saber proteger el patrimonio dependiendo del ciclo que uno esté viviendo. Ahora, segundo punto importante. ¿Y en qué parte del ciclo estamos en México? ¿Qué es lo que viene? ¿Va a venir un repunte? ¿Va a seguir la cuestión cayendo la cuestión económica? ¿En qué punto estamos en este momento? Entonces, eso es lo que voy a dedicar a la segunda parte. ¿Y por qué es tan útil estudiar los ciclos económicos? Miren, voy a citar aquí las palabras de ese hombre tan polémico, el señor Kiyosaki. Y ustedes lo conocen, el autor de este famoso bestseller de Padre Rico, Padre Pobre. Pero vean, tiene una frase muy importante que se aplica a lo que estamos viendo de los ciclos económicos. Dice el señor, se gana en base a información. Usted necesita oír acerca del próximo boom, lograr entrar y salir antes de la próxima quiebra. Cuanto más rápido se entere, mejores son sus chances de obtener beneficios. Y eso es inteligencia financiera. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta charla y quiero describirles a ustedes en qué momento del ciclo está México. De aquí en adelante, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cuáles son los escenarios? Y ya la tercera parte la dedicamos al aspecto crucial para protegerse de estos ciclos económicos, poderlos aprovechar. Bien, ¿en qué punto del ciclo estamos? En este momento hay un pesimismo muy marcado en México. O sea, el pesimismo es el deporte nacional. Si ustedes le preguntan a alguna persona, oye, ¿crees es cierto esto que dicen algunos analistas? ¿Es cierto lo que dicen algunos funcionarios de gobierno? ¿Algunas personalidades del extranjero de que México va a despegar con las dichosas reformas? ¿Que México va a alcanzar un crecimiento alto? Normalmente, salvo excepciones, pero la mayoría dicen, no, eso es un sueño guajiro. México nunca va a despegar. Miren, una ocasión, una empresa transnacional, porque ha cambiado mucho la visión, sobre todo de empresas transnacionales, de un año y medio para acá, que me han invitado a dar charlas, me ha llamado la atención este cambio. Siempre me dicen, oye, queremos que trates este tema. México, potencia mundial. Entonces, cuando a mis seguidores del Face les digo, oigan, ¿saben qué? Voy a invitar a una compañía transnacional, voy a dar esta conferencia, tal. Muchos se enojan, se enciende la red. ¿Pero cómo te piden ese tipo de temas? Eso es un sueño guajiro. Dicen, es imposible que México despegue. Y una vez un seguidor del Face me decía, mira, no hay algo serio que avale esa percepción. Dice, no hay, yo no he visto ningún cambio importante en México en los últimos tiempos. Luego se retractó y me dijo, no, sí ha habido un cambio importante. El único que he visto, te voy a decir cuál. Y vean nada más lo que posteó en mi muro. Me dice, este es el único cambio importante que he visto en los últimos tiempos. Sí, o sea, un escepticismo muy marcado. Nada, ¿no? Pero también hay especialistas, hay expertos muy escépticos. No nada más es el hombre de la calle. Me tocó escuchar en Monterrey hace unos meses a un conocidísimo experto en cuestión fiscal. Entonces, cuando en la sesión de preguntas alguien le dijo, oiga profesor, ¿es cierto que México con la aprobación de las reformas puede llegar a despegar? Se enojó y dijo, no, claro que no, eso no es posible. Cuando le preguntaron por qué, su argumento además fue supuesto. Dice, por la corrupción de nuestra clase política. Dice, nunca vamos a despegar por eso. Dice, mira, le decía al auditorio, dice, miren, la palabra política está tan quemada, tan desprestigiada, que si ustedes se acercan a esa palabrita, cualquier cosa es capaz de echarla a perder. Cualquier cosa. Entonces puse un ejemplo que yo lo voy a ilustrar, decía este experto. ¿Qué sucede si les traigo a colación la palabra madre? A bote pronto, ¿qué se nos viene a la mente? Las cosas padres, cariño, ternura, protección, seguridad. Sí, efectivamente, la palabra madre es una palabra muy valiosa para nosotros los mexicanos. Dice, pero ¿qué sucede si a la palabra madre le agregamos, le acercamos o le pegamos la palabra política? La transformamos en madre política, luego entonces es una suegra. Entonces, hay un escepticismo muy marcado, ¿no? Y entonces en este momento, ¿qué nos dicen los pesimistas? Lo peor está por venir. Las dichosas reformas son una tomada de pelo. México nunca va a despegar. Bueno, ¿qué ha alimentado ese pesimismo? La aprobación
de una reforma fiscal muy dolorosa, que ha sido un golpe durísimo en México, sobre todo en 2014. Si ustedes me preguntaran, ¿hay un buen momento para elevar los impuestos? Diría como contribuir, diría, no, a nadie nos gusta pagar impuestos. No, nunca es buen momento para aplicar una reforma fiscal. Pero aquí el problema es que la reforma fiscal se aplica en México en un momento cuando la economía se viene desacelerando. ¿Qué fue lo que sucedió? En el último año del gobierno anterior, en el 2012, la economía mexicana creció casi 4%, 3.9%. En el 2013 vino una caída importante, se desaceleró la economía, cayó la tasa de crecimiento a un mediocre 1.1%. O sea, fue una desaceleración muy fuerte. Y este es el promedio nacional, un promedio general. ¿Qué implica esto? Que detrás de ese 1.1% hubo estados que les fue mejor o otros que les fue de la patada. Entonces, si desglosamos qué pasó en el 2013 en materia de crecimiento por estados, pues vemos la siguiente sorpresa. Hubo algunos estados, recuerda, el promedio nacional 2013, 1.1%. Pero hubo estados que tuvieron un crecimiento impresionante. En primer lugar, Baja California Sur, cual crisis, creció más de 6%. Entonces, miramos, ¿y apoyados en qué? En el turismo. Un flujo turístico y un crecimiento impresionante en Los Cabos, 6%. Segundo lugar a nivel nacional, Quintana Roo, casi más de 5%. ¿Impulsado en qué? En el sector turismo también, un crecimiento impresionante concentrado en Cancún y en Playa del Carmen. ¿Ustedes se imaginan el potencial que tiene la Huasteca Potosina en cuestión turística? Sería algo similar si se detona el crecimiento turístico, ahorita vamos a ver más adelante. Pero Chihuahua, vean ustedes, Chihuahua, a pesar de la inseguridad, que ya afortunadamente para ellos ha ido bajando, muy a pesar de la inseguridad, crecieron más de 4%. Y ya saben las exageraciones, el otro día estuve ahí en una conferencia donde había gente de gobierno, y me dice uno, no, fue más de 5%. Me gusta la cifra oficial de las cifras del INEGI. No, nuestras cifras dicen que crecimos más de 5%. Un foro en Chihuahua, le digo, no, lo que pasa es que ustedes ya le están agregando el IVA. Seguramente, pero no. O sea, fue de alrededor de 4.5%. Y vean ustedes qué sucedió aquí en San Luis Potosí. Aquí les fue peor el año pasado porque cero de crecimiento. O sea, totalmente estancado. O sea, ni siquiera 1.1%. Ahora, si sirve de consuelo, hubo otros que les fue peor. Vean ustedes nada más, ¿no? En el fondo de la tabla, ¿no? Las economías de Tabasco, Zacatecas y Chiapas que tuvieron una caída de casi 3%. Entonces, en este entorno, donde la mayor parte de los estados están viviendo un atorón económico, cae la reforma fiscal. Y fue un golpe muy duro. ¿Tiene el alza de impuestos? ¿Tiene la facultad para marcarle la vida a cualquiera? Sí, sí, vean lo que decía este gran escritor irlandés del siglo XIX, el señor Oscar Wilde. Los jóvenes, atractivos, ricos y solteros deben pagar más impuestos que los demás. Dicen, sí señor, porque no es justo que unos sean más felices que otros. La filosofía de la envidia.